Chicos, como pueden ver, aquí se están subiendo mis videos a YouTube. Si ustedes quieren, yo les enseño a hacer esto para que también hagan de esto una fuente de ingresos. Yo sinceramente, hasta ahorita no he ganado nada, pero apenas tengo como 60 suscriptores. Mi meta es como llegar a 1000, así que por favor apóyenme. Así pronto seguramente ganaré dinero. Lo que estaban viendo era el herrero, forjar el arma que yo le mandé con las perlas que yo me gané. Para que tenga más potencia o más fuerza y me beneficie más. Esas perlas se ganan comprándose, creo, pero sí se ganan después de cada batalla, después de unas tres coronas. Muy bien. Entonces vamos a terminar esto con el herrero. El casco. Dice escudo de veneno. Bueno, vamos a darle. Dice fallida. Y ahora no sé si perdí esas perlas, pero me cae muy mal ese señor cuando hace esa cara. Porque yo digo, y le estoy pagando y no me hace bien el trabajo. No, pero bien, ahora vamos a seguir más rápido. Como pueden ver, lo que yo les expliqué como el primero o segundo video, esta dice armadura cristal y armadura obsidiano. Estos tienen un escudo de hielo y este un escudo de fuego. Entonces es necesario que tengan bastantes cosas en el inventario porque no todos los ambientes son iguales. Estos son los, mis mejores guantes. Los vamos a... Dice suerte. A mí me encanta la suerte. O sea, la suerte no existe, pero en este juego al parecer sí. Fallida de nuevo. Vamos a darle. Esto es, son los tesoros que uno gana después de cada batalla. Bien. Todo eso que ustedes ven, yo estoy pagando por eso, obviamente es dinero falso, pero al transcurrir un cierto tiempo, le voy a dar potenciador de XP. Otra vez fallida. Después de cierto tiempo, todo eso ya se resuelve bien. Como pudieron ver, me hicieron así porque yo no tenía muchas cosas o muy avanzadas y ellos sí, por eso es necesario que uno se esté actualizando constantemente y si no, pues aproveche lo que están empezando. Es en serio. Bien, vamos a ver, yo usualmente ocupo más el escudo de hielo que el de fuego, entonces vamos a arreglar esta. Dice escarchador, bueno, vamos a ver, yo no sé qué es esto, pero son cosas nuevas. Bien hecho, excelente. No sé cómo tengo tantas perlas. Yo no me acuerdo tener tantas. Vamos a arreglar esta también porque ustedes vieron que hay torres de lava. Escudo de fuego. Excelente. Ahora esto. Esto es que ustedes pagan una cierta cantidad para que un objeto se lo... Y ahí se lo consuman y le den una perlita nada más. Es muy caro, pero lo voy a hacer para que aprendan. Por ejemplo, estas son mis mejores hombreras. Esas son las menos buenas. Pero voy a pagar esta cantidad para que me den solo una perla. Entonces tengo que esperar 30 minutos o pagar 14 demiantes. No vale la pena. Al menos que esté uno muy desesperado. Y ya pues. Voy a pagar por esta, pero. O sea, no vale la pena. Y ahora esperar. Ahora bien, esto es una manera. Solo tengo 151.000. Entonces, es para hacer alguna actualización o cosas así. Está como algo difícil. Vamos a ver. Aquí, esperando una sugerencia. Dice 75.000. Torre de escarcha que está en la defensa. Entonces, sí. Ahora bien, les voy a enseñar mi defensa. Esta es. Eso es cuando me quieran atacar, todos los obstáculos que tienen. Yo me voy a atacar a mí mismo para que ustedes vean cómo es. Probar defensas. Así ustedes pueden probar sus defensas. Y tener un criterio. Ahora sí, el juego. Usualmente las construcciones de, que son más que todo de madera son muy fáciles de derrumbar con fuego. Esto no lo digo para que me ataquen, ¿verdad? Qué buena música, parece orientada.